La pregunta contiene gran cantidad de problemas diversos, porque tenemos que hablar del problema del sujeto colectivo, de la espontaneidad de masas y de la situación actual, cómo articula ese tipo de conceptos que en general hacen parte de una discusión de filosofía política. Para comenzar, el primer problema es el problema del sujeto como ha sido declinado en los últimos tiempos a través de la crítica postestructuralista de lo que fue el núcleo central del iluminismo. Es decir, que sobre la base de un sujeto sustancialista cartesiano, en la que la sustancia misma mantenía una cierta continuidad o identidad del sujeto, hemos llegado a comprender, criticando la posición postestructuralista, que el sujeto se constituye a sí mismo en la interacción social. Ese sujeto que se autoconstituye no puede ser nunca un sujeto de tipo individualístico, o sea, decir un sujeto individual, un individuo. Es simplemente el soporte, la base, como la etimología de la palabra sujeto dice, de la constitución de una identidad que se hace en la historia, que se construye en la vida misma, que se construye en la relación al otro, que se construye en la memoria del sujeto y de los otros, en esa actividad o interactividad narrativa de las relaciones interhumanas. Ahora, ese sujeto es necesariamente un sujeto conflictivo, es un sujeto que no se articula totalmente en sí, que tiene una división constitucional, podría llamarla de esa manera, constitutiva, constitucional, que hace de el sujeto la posibilidad de convertirse en un sujeto colectivo, o sea, de actuar junto con los otros y ser al mismo tiempo que un sujeto autoconstruido, un sujeto que se construye o se reconstruye en la acción, que sería el sujeto colectivo de la actividad revolucionaria. La importancia de esta concepción del sujeto tiene que ver con la crítica de la posición postestructuralista que hace del sujeto un sujeto sometido, sujet à sujetti, como se dice en francés, un sujeto que es construido y dependiente de las fuerzas externas que lo forman. De esa manera, el agente de la acción, el que es el responsable del acto, desaparece en función de las grandes estrategias anómicas y anónimas que Foucault señala. En esta reformulación del sujeto nos lleva a pensar que en la historia se ha pensado la revolución a partir de un sujeto ya existente, en función de lo que se ha visto en la construcción de otros tipos de movimientos sociales de tipo revolucionario. Es decir, por ejemplo, si vamos al periodo anterior a la modernidad, todo el movimiento de la revuelta paysan, campesina, digamos, de los movimientos heréticos del siglo XIV, siglo XV, el sujeto era una masa existente, desposeída y errante, que constituía ya una fuerza sobre la que se expresaba ese tipo de movimiento. En la Revolución Francesa, que ha dado un poco una especie de modelo constitutivo de las revoluciones en el último siglo, en los últimos dos siglos, ese sujeto ha estado formulado por la historia, o sea, a posteriori, como un sujeto fundamentalmente burgués, o sea, el tercer estado, lo que era la parte revolucionaria de la burguesía francesa, tanto jacobina como girondina, durante una ciencia en el periodo constitutivo de la revolución. Y sobre esa base, sobre todo el marxismo, pensó la revolución futura sobre la base de un proletariado ya existente, ya constituido como tal. Ese proletariado, con esa constitución que tenía en el siglo XIX, ha prácticamente desaparecido actualmente, por lo menos en los países desarrollados, y se ha reformulado de otra manera la estructura de las clases y de la lucha de clases. De esa manera, ese sujeto no es un sujeto en sí mismo revolucionario, es un sujeto integrado a formas particulares de la vida de un mundo capitalista sometido a fuerzas financieras que controlan una economía mundializada. Es decir, que el sujeto revolucionario tiene que constituirse en la acción, tiene que constituirse a través de las clases desposeídas o explotadas, pero en función de esa nueva constitución de clases, es decir, que son fracciones de clases, formas particulares de los estamentos sociales que van a reconstruir una estructura de acción que está basada sobre un sujeto que se convierte en sujeto revolucionario en tanto adquiere y formula las capacidades posibles de una sociedad más libre, de una sociedad igualitaria. Ahora, la participación de los sujetos individuales a ese sujeto colectivo se constituye en ese momento, o sea, en esa acción en la historia de los grupos sociales que se reúnen y activan a través de la construcción de ese proyecto revolucionario. Ese proyecto revolucionario no puede ser nunca un modelo de una sociedad futura, porque por definición está construido en la sociedad anterior a la revolución misma, es decir, que tendrá todos los defectos de esta sociedad más la negación de lo que es como forma central de la posibilidad de pensar en un mundo otro, diferente. La constitución de ese sujeto revolucionario hace que las formas individuales del sujeto autónomo que puede construirse en los límites que la sociedad le permite, será la actividad de los diferentes grupos, la actividad teórica, la reformulación de los problemas, lo que Bakunin decía que es el límite al que puede llegar el individuo, porque la acción misma es a las masas que corresponde. Pero las masas en el mundo actual son masas integradas, en conflicto entre ellas, separadas, es decir, que la posibilidad de una acción revolucionaria tiene que llevar a una cierta configuración de ese sujeto que está en lucha con otra parte de esa sociedad. Tiene que constituirse el conflicto, y en ese conflicto que nosotros definimos históricamente como la lucha de clases, es a través del que se forma el sujeto revolucionario. Hay dos cosas. Primero, más desde el punto de vista teórico. Cuando yo hablo del espacio plebeyo, por ejemplo, del espacio público plebeyo, no lo asimilo al espacio público de las plazas o de los lugares, digamos, concretos en que en una ciudad la gente puede reunirse o encontrarse, el espacio público de la ciudad, sino que lo pienso más de un punto de vista abstracto, como un espacio constitutivo de lo político, es decir, en la que el modelo plebeyo es el que constituye las relaciones sociales al interior de ese espacio abstracto. Sobre la relación que podía establecerse en los movimientos que han aparecido después del 2000, tanto en Grecia, en la plaza Sintagma, o en New York, en Oakland, en Madrid, en Barcelona. Bueno, el movimiento que se produce en este momento en Francia a través de Nuit Debout es un movimiento del mismo tipo, pero con características particulares y con menos participación pública, aunque hay un movimiento que tiene su importancia, tanto en París como en muchas ciudades de Francia, porque se produce lo mismo en Montpellier, en Toulon, en Toulouse, en Rennes, en Lyon. Pero ese movimiento no adquiere por el momento las características suficientes como para constituirse en un movimiento revolucionario. Pero lo que es importante, lo que ese movimiento contiene, es un elemento que generalmente uno lo liga a la espontaneidad de masas. Yo soy alguien que no cree mucho en la espontaneidad. Es decir, ¿qué quiere decir cuando decimos que una cosa es espontánea? Bueno, es espontánea porque aparece directamente la gente que está ahí reunida, lo hace surgir. Pero eso que hace surgir es una historia, es como digamos, una tendencia larga, una onda larga de la historia, en la que se han construido poco a poco ciertos elementos, y que son elementos centrales del proyecto anarquista, que es lo que llaman ahora la horizontalidad, es decir, la igualdad, la anulación de la diferencia de rangos y fortunas, y la posibilidad de construir un tipo de movimiento en la que desaparece el líder, la crítica del jefe está central, no hay una portparole, no sé cómo se dice, portparole en español, alguien que habla en nombre de los otros, y al mismo tiempo la idea central de ese movimiento es poder actuar en una relación de asamblea primaria en la que la soberanía está constituida por la reunión de todos. Y eso es un elemento histórico, digamos así, del proyecto anarquista, que reaparece de forma espontánea en todos estos movimientos, prácticamente en todos. La dificultad actual, pienso yo, está muy ligada a la disolución de ciertas estrategias ligadas al movimiento obrero. Es decir, el anarquismo nace, fundamentalmente el anarquismo como movimiento social, nace con la decisión del Primer Internacional. Es un movimiento fundamentalmente obrero, y las formas de lucha a través de la acción directa, de la no colaboración de clases, de las formas de organización obrera revolucionaria ligadas al sindicalismo. Al sindicalismo es una palabra que yo no utilizo habitualmente porque es confusa, ¿sí? Está muy alejada del sindicalismo reformista. Tiene que ver con la organización revolucionaria del proletariado, como se presentó en España, como se presentó en la Argentina a principios del siglo pasado, hasta mediados del siglo prácticamente. Y al mismo tiempo que se diluye esa estrategia, porque se diluye la estructura clásica de un proletariado con conciencia de ser una clase particular, donde los hijos de los obreros seguían siendo obreros. Ahora prácticamente toda la gente que participa en el movimiento, obreros son una parte y otros son estudiantes, pero la diferencia no se ve claramente porque todos son estudiantes de alguna manera cuando son jóvenes. Es decir, toda esa forma de estructura hace que hoy en día existe una dificultad de visualizar un grupo social característico. Y en general, la gente joven que pasa por el movimiento y que no se queda, y hay otros que se quedan y forman toda una estructura de la acción política del anarquismo, en la que se mezclan los estudiantes con profesiones de tipo terciario, con intelectuales, con actualmente una cantidad de profesores de universidades, un anarquista, antes no se veía, no existía. Bueno, todo ese tipo de cosas hace que haya que tener en cuenta una reformulación que en principio, desde mi punto de vista, no toca la parte principista, no toca lo que son los elementos de lucha, es decir, sino cómo se adaptan esos elementos a las condiciones de la gente que participa y que actúa en las ocupaciones de los espacios públicos, que son en sí mismo un problema, porque hay que tener en cuenta que es muy diferente ocupar las plazas que ocupar las fábricas. Cuando, por ejemplo, se habla siempre del 68 francés, cuando se habla del mayo del 68, y se piensa siempre en el movimiento estudiante, en las manifestaciones, pero eso era servido, se deja de lado, había 8 millones de obreros en huelga y la mayoría de las fábricas ocupadas. La ocupación de los espacios públicos tiene un límite. Ese límite está ligado a al desenlace, en qué termina esa ocupación, a dónde va esa ocupación. Es decir, en la medida en que esa ocupación es estática y queda en el lugar, mantiene una situación que se agota en sí. El gobierno, con esperar, es suficiente. Por eso que hay que pasar a otra etapa y a otro tipo de comprensión de la lucha. Si uno tiene la idea de que hay que llegar a una etapa revolucionaria para cambiar la sociedad. Al mismo tiempo, esos movimientos son un semillero de rebeldía, porque ahí es donde la gente se politiza, donde la gente comprende, donde la gente discute, donde se establecen relaciones, y cuando aparecen movimientos sociales de este tipo hay una brusca politización de la sociedad. Desde ese punto de vista yo pienso que son todas situaciones positivas. Si uno lleva un esquema un poco antiguo, digamos así, pero Malatesta decía en la acción revolucionaria que los anarquistas no vamos a hacer la mayoría, tenemos que tener en cuenta que esas minorías actuantes tienen que contar con la participación global de la gente, porque esto es para mí un principio fundamental desde el punto de vista revolucionario para un anarquista. Nosotros en general, anarquistas, pensamos que la revolución no la hacen los revolucionarios, la revolución la hace la gente, la hace el pueblo. Si la gente no participa, si el pueblo no participa, no hay revolución. La toma del poder por un equipo particular de activistas lleva a lo que hemos conocido, a lo que queremos evitar, contra lo que luchamos. Hay siempre en la vida humana un nivel utópico, es decir, hay una manera de pensar un mundo mejor. Si ese mundo mejor lo vemos como, por ejemplo, una línea de horizonte, esa línea de horizonte, a medida que avanzamos, está siempre a la misma distancia. La utopía no se alcanza nunca, la utopía está siempre a la misma distancia. Pero si miramos para atrás, nos damos cuenta que esa línea la hemos pasado todo el tiempo. Cada vez que caminamos, la pasamos. Es decir que la idea de utopía o de función utópica es que en cada momento histórico hay un depasmo, una manera de pasar, ¿cómo se dice en español? Sorpasar, digamos, en italiano. De pasar a otro periodo, a otra etapa, de venir adelante. Es decir, en realidad, la función utópica es la negación de lo existente. Es decir, nosotros pensamos a través de una imagen del futuro o una sociedad que no es. La sociedad que no es necesita la negación de la sociedad que es. Negando lo que es, nosotros pensamos lo que puede ser, lo que puede llegar a ser. Desde ese punto, esa función utópica puede estar, o está en la realidad histórica, en distintos momentos, tiene una vida diferente. Puede vivir como nació la utopía, como una imagen separada de la sociedad, sin ningún lugar donde ciertos espíritus privilegiados podían pensar o imaginar otro tipo de sociedad. pero esa función utópica puede estar en el pueblo, es decir, la gente piensa que esta sociedad no funciona, que hay que pensar otra, que hay que hacer otra. Es ahí donde se crea un movimiento revolucionario y la utopía se liga a la revolución. Pero la revolución, en tanto ella existe y se practica en acto, o sea, llegamos a un momento revolucionario, la revolución va a crear una nueva sociedad y en ese momento se va a separar de la utopía, porque la utopía seguirá su camino irrealizable, digamos, y la revolución transformará la sociedad en otra utopía, como diría Landauer, en una sociedad otra. Es decir que la utopía puede estar también en el mito, uno la imagina como una sociedad mítica que no se va a realizar nunca, pero que hay que tener en presente. Creo que es una imagen negativa de la utopía, pero es una utopía presente. Y después están también las utopías que podríamos llamar del pasado. Hubo una época en que los hombres vivían iguales, sin diferencia, hombres y mujeres eran la misma cosa, todas la utopía de la edad de oro. En realidad, yo pienso que son dos formas de construir el deseo, o bien como algo que pasó y que no existe más, o como algo que no existe pero que va a existir. Pero ese tipo de trabajo del pensamiento es fundamental para pensar la sociedad que existe y para poder criticarla e imaginar sociedades futuras. En tanto eso se concretiza en un movimiento revolucionario, da por resultado un cambio o una acción en la sociedad presente. Esa utopía no hay revolución, es decir, es una manera de expresarse. Si nosotros queremos cambiar el mundo, tenemos que decir, para comenzar, bueno, este mundo que tenemos es malo. Si no vemos la iniquidad del mundo, si pertenecemos a una clase privilegiada en que mejor que no pase nada porque así estamos bien, evidentemente no hay... La imaginación se convierte en la negación no del presente y no del futuro. Uno no quiere que sea otra cosa, uno mantiene el presente. Pero en tanto uno comprende la realidad del mundo como es, la injusticia del mundo, la miseria, la riqueza concentrada en muy pocas familias frente a la gran pauperización general de la sociedad, a la destrucción de las fuentes de riqueza y la polución generalizada que el capitalismo ha construido. Bueno, todo ese tipo de situaciones nos hace pensar que queremos otra cosa. Esa es la base del pensamiento utópico, la negación de lo que es. Sin esa negación de lo que es, nadie trataría o buscaría de formar un movimiento de cambio social. Pero evidentemente ese cambio social necesita también de no pensar solamente en la opresión de las generaciones que nos precedieron, sino también en la felicidad posible de los hijos y los nietos que vivirán en nuestra sociedad. Es decir, el hombre vive sobre una tierra que ha estado trabajada por las generaciones anteriores. Nosotros vivimos y luchamos sobre lo que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos construyeron en este mundo. Sobre eso vivimos, sobre eso pensamos, sobre eso nos nutrimos y sobre esa situación pensamos que tenemos que dejar o luchar para que no solamente nosotros, sino el futuro tenga otra posibilidad de vida. Evidentemente hay una crítica que reaparece actualmente, que reaparece con la posmodernidad, que es, bueno, ustedes sacrifican su vida para una cosa que no existe. Y si ese sacrificio se perpetúa, será siempre sacrificio y nunca la cosa que va a venir. Es decir, que evidentemente que la lucha está en el presente, la felicidad del vivir está en el presente, no hay otro. Pero ese presente no puede agotarse en el presente. El presente está constituido de pasado y necesita imaginar otra cosa. Hay una frase, digamos así, de Landauer que a mí me atrae mucho. Él dice: los hombres creen que un día va a llegar en que serán libres e iguales, sin darse cuenta que lo son solamente mientras luchan para conseguirlo.